Señores, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de política esta tarde. Y vamos a hablar de política con una persona que es ahora mismo diputado del Partido Revolucionario Moderno, precandidato presidencial Wellington Arnó, que tiene todos los méritos para ser un candidato a la presidencia, porque la gente muchas veces nada más se fía, no, porque si está, estábamos hablando, si está Hipólito, si está Luis, no, Wellington está ahí también, y nos alegra mucho, te lo dijimos, Wellington, por tu juventud y por, y te voy a decir, ahora mismo, yo creo que la persona que mejor se expresa, más claramente se expresa lo que quiere hacer, en caso de ganar la presidencia de la República, de todos los candidatos eres tú. De todos los precandidatos eres tú. Lo estábamos comentando cuando fuiste a Sol de la Tarde, en días atrás, que tú tienes tu pensamiento muy claro. Permíteme un segundito para darle las gracias a ONAPI. Mire, ese campamento que ONAPI les está anunciando, ONAPI, esto es muy interesante porque es para estudiantes de escuela pública de lo que es el quinto, que era el tercero antes de bachillerato, escuela pública, estudiantes meritorios. Es un campamento que dice Campamento Verano Innovador 2019. 4 semanas divertidas orientadas a la innovación y a las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en beneficio de 50 estudiantes meritorios, mírenlo ahí, de las escuelas dominicanas. Esto es bellísimo y yo sinceramente creo que esto hay que respaldarlo. Y que usted puede perfectamente, ya el campamento comenzaba hoy, y entonces usted puede llamar a ONAPI, y, o puede comunicarse con ONAPI en su dirección www.onapi.gov.do. Verano. Muy bien. Ok. Bueno, y antes también de comenzar, decir que espero en Dios que al país lo condenen por traficante de personas, que eso es lo que somos. Traficantes de personas. Espero en Dios que al país, en la OEA, en la Comisión de los Derechos Humanos, en la ONU, en la Corte Internacional, a donde sea, condenen este país por traficante de personas. El mejor ejemplo sigue siendo la muerte de todos esos haitianos, ahora en Navarrete. Espero en Dios esa condena al país y a los empleadores dominicanos, Excelente. Síganle quitando el trabajo al dominicano para ustedes ganar más y que condenen al país como un país de trata de personas, que es lo que somos. Excúsame, Wellington, pero es que estoy indignada con eso. Excúsame. Tiene toda la razón. Carajo, Dios mío. El tipo que di que el chofer que murió también ya tenía acusaciones de que traficaba y seguía haciendo el negocio. Ahí está todo. En primer lugar, agradecerle, doña Consuelo, sus palabras, la oportunidad, porque precisamente un proyecto nuevo tiene ese desafío. Claro. Donde hay tanta incredulidad y la gente piensa que uno aspira a una cosa para caer en otra, que el tiempo, como ¿quién determina cuál es el tiempo? O sea, el tiempo lo determina Dios y obviamente la realidad que se presenta. Por lo tanto, hay que romper con todo eso. Y usted me ha dado una mano que de todo corazón se lo agradezco, su invitación, sus comentarios. Y usted la oye, mucha gente me llamó, me manda el
el audio. Ay, qué bueno. De cuando usted se expresa ponderando nuestro proyecto. Claro, y para mí eso, eso no tiene precio. Tú sabes lo que tú significas. Renovación, innovación, frescura. En un país cuyos políticos, uno dice, Dios mío, pero como que lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Tú entiendes? Entonces, a mí me encanta, no solamente porque seas que represente eso, sino porque tienes una serie de planteamientos interesantes, que es lo que yo quiero que la gente oiga de ti. ¿Tú entiendes? Y vamos a tomar, recordé cuando fui a la provincia de Espaillat, que fue la primera provincia que visité, porque tiene más emotivas. Mi padre fue de Moca, Juan Wellington Arnaud, y cuando iniciamos el programa Arando la Tierra con Wellington Arnaud, que no es más que un recorrido detallado por cada provincia, cada municipio, cada distrito, para escuchar de la gente cuáles son sus problemas y construir soluciones, porque los problemas que hay en Moca no son los mismos que hay en Barahona, claro, ni son los mismos que hay en Higüey. Si tú no hablas con la gente, ¿cómo tú vas a saber qué situación tienen para...? O hacer un discurso de estos demagógicos generales de campaña. Mi discurso ha sido construido de la realidad dominicana. Por eso, cuando usted menciona el negocio y la situación de los empleos de los dominicanos, me recuerdo que en el Distrito Municipal de Las Lagunas, en Moca, me dice un maestro constructor, bueno, yo estoy hablando, planteando mi visión, y dice él, Wellington, pero tú no me has dicho qué tú vas a hacer con el tema migratorio. Yo soy maestro constructor y no han quitado los trabajos. ¿Tú ves? Hay dos cosas. Responsabilidad, primero, del Estado. Sí, señor. Cuando usted dice que los empleadores... Sí. Claro, porque no hay sanción. Claro, porque no hay sanción. Porque lo que hay es, lamentablemente... Complicidad. De todos los sectores. Y como aquí no hay sanción, sí, cuando aquí estamos manga por hombro... Sí, porque tú sabes, yo hablo de los empleadores. Porque hay la equivocación de creer, porque los haitianos vienen y porque los no, ellos son unos inmigrantes desesperados en su país, que lo sabemos, y no son ellos los culpables. Como el dominicano cuando emigra no es el culpable. El culpable es los gobiernos que tenga, que no hagan nada porque el dominicano tenga amor a su país y pueda quedarse en su país a trabajar. Y es uno de los aspectos que tú vas a tener que enfrentar. Escúchame que ya yo te estoy hasta manillando. Pero tú como joven sabes muy bien que los jóvenes dominicanos les faltan oportunidades. ¿Es así o no es así? 100%. Por eso cuando planteas negocio, complicidad. Sí. No hay una política responsable, voluntad política. Sabemos el negocio que hay en la frontera, todo el mundo sabe la guagua que trae a la gente. Así cuando es. Ponen a alguien responsable, lo cancelan a los 2 meses, porque se pagan peaje. Sí, señor. Pero el problema es más agudo, porque también están las oportunidades. Se le quita empleo al dominicano, con el agravante que el dominicano no tiene opciones. Así por es. Eso he planteado de manera firme que con el 4% de la educación, nosotros transformemos el modelo educativo. Primero en la parte cultural, porque todos queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, a estudios superiores, hagan una maestría, pero ¿y entonces dónde van a trabajar? He conocido situaciones, por ejemplo, estuve en Los Tres Brazos no hace poco, y donde la doctora Puerto Real tiene una niña que se graduó hace 11 años de mercadeo y no tiene trabajo. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer? Primero cambiar esa cultura. Los países desarrollados ya, más del 50% de sus jóvenes van a carreras técnicas. Exacto. Vámonos a las carreras técnicas. Me emociono porque creo que ese es el futuro nuestro. Que lo están planteando los mismos industriales. Claro, los industriales tienen así un estudio sí, y el señor. Sector privado de cientos de miles de empleos, que de plazas que están ahí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para suplir esas plazas? Abogados, más... Articulación del sector privado, los sectores productivos de cada municipio. Porque como dijimos anteriormente, cada municipio tiene su realidad y su modo de producción. Hay municipios que son agrícolas, hay otros, por ejemplo, el tema de Cotuí, Sánchez Ramírez, Barrigol. La mayor cantidad de empleados de la Barrigol no son de Sánchez Ramírez, son de San Cristóbal. Porque ahí funciona el Politécnico Loyola de manera espectacular. Vamos a replicar ese modelo, llevarlo a todos los municipios del país. Yo estuve, por ejemplo, en restauración.
una zona donde se está esperando un politécnico para el tema de la ebanistería. ¿Qué dicen la gente allá? Bueno, queremos técnicos en ebanistería, aquí se produce la madera, pero necesitamos que saber que los jóvenes puedan optar por con saber el tema, todo lo que tiene que ver con la ebanistería. Ahora tenemos desde el Estado que impulsar eso. En Verón, Punta Cana, está funcionando también un politécnico impulsado por el sector privado, el Grupo Punta Cana, que está funcionando de manera espectacular. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como Estado? Cambiar esa cultura, transformar el modelo, los liceos convertirlos en politécnicos de manera gradual, el dinero del 4% de la educación, que está ahí, que usted sabe que no sabe ni siquiera cómo se va a ejecutar, pero nosotros sí sabemos lo que vamos a hacer porque le hemos dado seguimiento prácticamente en estos 9 años a la ejecución presupuestaria de manera detallada. Sabemos dónde se está gastando dinero que no es una prioridad para resolver los problemas que tiene el país. Porque hay otra cosa, nosotros aquí ponemos los bueyes delante de la carreta. Es un problema ya de los dominicanos. Queremos hacer las cosas, irnos más adelante en vez de solucionar los detalles y los problemas fundamentales que tenemos para ir paso a paso. Y en eso creo y estoy convencido que de esta manera, porque es algo que es transversal, el tema de las oportunidades, fíjate cómo lo vinculamos al tema migratorio. Claro, claro. Y está también el tema de la corrupción. Sí. Porque son tres factores que inciden en el deterioro que tiene la República Dominicana en el tema de la inseguridad ciudadana. Es. Porque si no tenemos oportunidades, opciones para los jóvenes, no tenemos una política migratoria responsable que afecta el tema del empleo, pero el tema de la salud, el tema de la educación. Y de la seguridad. 100%. Y el tema del combate a la corrupción. Exacto. Tú no puedes pretender que una persona humilde, tú le exijas que cumpla con las leyes cuando sabemos, aquí todos nos conocemos, que hay gente que anda por ahí que no puede mostrar de dónde sacó el dinero, la riqueza y que ande por la calle. Inclusive, es tan grave el asunto que mucha gente, a las personas que tienen una posición que no ven que hace la cosa mal hecha y se la busca, le dicen, le llaman hasta pendejo. Sí. Para hablar en términos claros. Sí, porque sí, aquí sí, las cosas hay que decirlas como son. Entonces, conjunto de cosas que no hay que hacer un mago tampoco, simplemente es tener voluntad, es querer tener un país que camine diferente. Aquí lo que más hay es gente buena, que quiere hacer la cosa bien hecha, pero quiere vivir en un Estado social y democrático de derecho, donde la justicia sea igual para todos, donde las oportunidades, doña Consuelo, sean para todo el mundo, no para un grupito. Por eso es que nuestro país está en una situación muy delicada. Y lo comentábamos antes de iniciar. Por cierto, vi unas declaraciones tuyas y del doctor Concepción. Correcto. Que señalaba precisamente que, o sea, la situación usted la ponía realmente muy dramática, de caos, de pérdida de valores. ¿Cómo tú estás viendo la situación a ese nivel? Sí, el tema que tiene en vilo a toda la sociedad, sí, y con el agravante que estamos frente a una campaña de descrédito de la República Dominicana. Ahora estuve en Estados Unidos, sí, llevando mi planteamiento, arando la tierra en 4 estados, llevando nuestro programa, nuestras propuestas a la comunidad dominicana, que independientemente que no van a poder votar por mí en la convención interna, son tan importantes que nosotros tenemos que darle el tiempo y dedicarnos para que nos conozcan. ¿Qué nos dimos cuenta ya? Oye, una campaña agresiva en contra del país, en contra del turismo. Entonces tú le sumas un congreso militarizado, que por cierto hoy, doña Consuelo, está militarizado de nuevo. Eso que se había quitado, sí, volvió. Por la, esa foto, sí, camina en el mundo entero. Y se suma a esa campaña que afecta al país, porque somos dominicanos y no queremos que desacrediten nuestro país, porque esto está por encima de política o de cualquier cosa. Cuando tú estás fuera del país y te hablan mal, cuando tú sabes que aquí este es un paraíso, aquí los turistas cuando vienen se quieren quedar, entonces uno se siente mal. Ahora bien, si esa lucha fuera por una reivindicación social, fuera porque tuviéramos más oportunidades para la juventud, una educación de calidad, una salud colectiva, donde funcione, por ejemplo, el primer nivel de atención, que es un tema fundamental, que atacaría el 80% de las enfermedades, y es un eje fundamental en nuestra propuesta, tú dirías, bueno, que se militarice el país entero, pero no es eso. Aquí hay una lucha de dos grupos
del PLD por el control del manejo del dinero del pueblo, por el control del presupuesto, simple. Porque bueno, pero cualquiera que fuera candidato también va a manejar el presupuesto. Correcto. O cualquiera que fuera presidente. Lo que planteo es que si se manejara, si el ejemplo fuera... No, si fuera otra cosa. ¿Y qué culpa tiene la sociedad dominicana para tener a un país inmerso en esa que usted va a cualquier sitio, usted va a su salón, usted va a todos los trabajos que tiene, sí. Y se va a dar cuenta que hay una situación desesperante. Mira, y por eso planteamos, Ramón Emilio, al cual le agradezco su gesto, una persona muy inteligente. Muy inteligente, muy capaz y que quiere mucho el país. Coincidimos en muchos puntos y fue el primer encuentro donde la preocupación la externamos en nuestra declaración. Estamos en un momento muy complejo, están las condiciones dadas para que se genere un gran consenso nacional, que pongamos puntos claros para hacer las transformaciones que necesita el país y, como he dicho, le agradezco de sobremanera la atención pero y también te lo mereces. De que Ramón tuviera esa deferencia y nos reuniéramos. Yo a Ramón lo quiero muchísimo y siempre hemos estado en muchas cosas del mismo lado, siempre. Ahora que tú dices eso, abuelito, sobre el enfrentamiento, yo que colecciono periódicos, dice viernes 23 de diciembre, yo estoy mostrando esto desde esta mañana y ayer, 23 de diciembre del 2016, oye qué interesante, 23 de diciembre del 2016, vamos a ponerlo por aquí, Leonel. El titular, por favor, el titular. Ahí. Tendremos que inventarle un adversario al PLD. Él. Eso en el 16, o sea, ni siquiera era por la cuestión de la reelección, porque no se estaba planteando. Leonel, tendremos que inventarle un adversario al PLD. Al líder PLDista le preocupa que la falta de adversarios externos convierta al PLD en un partido de conflictos internos y que había que inventarse ese adversario. Entonces, ese Frankenstein que es, ¿verdad? Él. O sea, Leonel venía con esa... El PLD, y en especial el doctor Leonel Fernández, venía con esa decisión de crear esta situación dentro del PLD, de acuerdo a esas declaraciones. Es importante. Qué interesante eso, ¿eh? Muy interesante, porque en el Congreso se está dando una situación. Sí. Qué bueno que la gente la conozca. Hoy, Leonel Fernández se presenta como el gran protector de la Constitución de la República. Sin embargo, esos mismos legisladores que hoy están en una supuesta pugna, cuando llegó una solicitud de préstamo, una resolución para un préstamo de 300 millones de dólares, eso fue el último que llegó al Congreso, todos esos legisladores votaron a favor. Cuando nosotros sometimos la resolución para interpelar al ministro de Obras Públicas en un momento donde se pagaron 2.000 millones de pesos sin estar presupuestado, o sea, violando la ley de presupuesto, simplemente una interpelación, doña Consuelo, no debe ser un problema. No. Simplemente tú invitas a un funcionario y lo cuestionas, simple. ¿Qué hicieron todos esos legisladores? Votaron en contra. Pero cuando se sometió hace poco una resolución para interpelar también al Procurador General de la República, ¿qué hicieron los legisladores? Todos votaron en contra de que pudiéramos todos, y nosotros en representación del pueblo, hacer los cuestionamientos, ya sean, o sea, él tenía la oportunidad, cualquier funcionario que vaya al Congreso, a rebatir cualquier inquietud que surja desde el Congreso. Claro. Entonces, esos legisladores han demostrado que cuando hay un interés nacional o hay algo que pueda marcar, porque es importante que se sepa, cuando hay algo que pueda esclarecer cualquier situación, ellos se protegen. Y son lo mismo. No son pueden lo mismo vender. Que ahora están, aparentemente. Entonces, ¿tú crees que pudiera ser que esto que dijo Leonel en el 2016
y un 23 de diciembre, o sea que al otro día era Navidad, tendremos que inventarle un adversario al PLD. Pudiera ser una situación de show. De todo eso es un show, porque ellos aplican lo que le llaman la omerta. La omerta es el código de silencio que utilizan esas mafias. Cuando hay una situación punzante de que nosotros vamos a esclarecer cualquier tema, ahí, se agrupan. Se agrupan. Entonces el pueblo le cogió la seña. Entonces no le cogió. Que se quede sí. La omerta. El omerta. Código de silencio lo aplican el PLD. Wellington, ¿y no sería conveniente para la oposición, ya que en ese... oye, con el desprecio que Leonel... Y ahí están todos los que están... Bueno, ahí está hasta Reinaldo, cuando él dijo esto. Estaban todos en un almuerzo del PLD en la casa del partido cuando dijo que habría que inventarse la oposición, inventarle un adversario al PLD. ¿No le convendría al PRM, a la oposición, pero al PRM, porque no vamos a hablar de otro partido, sí. Aquí es o PLD o PRM, correcto, se eso. Acabó el análisis. Hay que hablar claro. Claro, no, entonces, no, ¿a ustedes no le convendrían que esa pugna, que fuera una pugna que divida hasta el PLD? Porque se está hablando de la división del PLD como un hecho. Fíjese, en el Congreso se está viviendo una situación sí, complicada sí. Y los mismos legisladores que responden al presidente de la República se notan en unos niveles de desesperación. Y en términos, dicen, mira, tienen que ayudarnos, ¿sabes? Que sí, allá sí, son sí. Amigos todos. Sí, sí, yo sí, le he sí, dicho a algunos, colegas, le he dicho, señores, si ustedes van a modificar la Constitución, la van a modificar a sangre y fuego. Sí. Ustedes van a tener que hacerlo, pero de una manera que el pueblo se va a dar cuenta de qué ustedes están dispuestos a hacer por el miedo que tienen de no salir del poder. Hay un nerviosismo, doña Consuelo, en ese Congreso. En ese Congreso. Seguro, le estoy hablando, hay un miedo enorme que se les refleja a través de los gestos a esos legisladores. No podemos nosotros hacer actuar por una conveniencia de un momento que mañana en nuestro partido, porque tal vez nos convenga, eso le haría un daño enorme a la sociedad dominicana y no sería el mensaje correcto, independientemente de que nos convenga. Yo okay. Pienso que nosotros tenemos que ser firmes en nuestra posición, ya la hemos fijado, sí. Marcar la diferencia, porque la gente, usted sabe que la gente no cree nada ya. La gente está hay muy mucho incrédula. Descreimiento, sí, sí, y eso lo impulsa el propio PLD, sí. En cierta manera. Porque hay que reconocer que ellos actúan conforme a sus planes. Y dentro de este show, ellos no dejan de tirarle veneno al único partido que puede claro, desplazarlo del claro, poder. Y como claro. Todos somos corruptos, conforme a lo que ellos quieren presentar, todos son corruptos, ellos en ese sancocho alan al PRM para que en el imaginario de la gente se quede, ah no, todos son corruptos. Entonces vamos a dejar esto que están, y no es así. Okay. ¿Cuál es el desafío sí. Del PRM y de la oposición? Sí. Mostrar que somos diferentes, que sí. No tenemos, no hacemos causa común con ellos, que de llegar al poder no lo estamos haciendo, y por eso yo lo digo responsablemente, si tengo que llegar con la bendición de los que están, yo prefiero, doña Consuelo, no llegar, porque si el país no cambia de rumbo, entonces nos costará 50, 100 ¿y años. ¿Qué quiere decir 100, con la bendición de los que están? Es garantía de impunidad. Si tú llegas con una bendición de quienes están, evidentemente es con una garantía de que tú no puedas ejercer con los brazos abiertos el poder, el poder ejecutivo, ¿no? Tú tendrás que hacer concesiones de cosas mal hechas. Y venimos en el círculo vicioso en el cual estamos sometidos, que obligatoriamente nuestro país necesita sacudirse y enviar una señal clara a la sociedad de que aquí las cosas no van a continuar igual, que va a haber sanción, sí. No una persecución, no, no, porque aquí hay mucha gente seria, pero hay gente que ha mostrado y no pueden demostrar cómo han conseguido esa fortuna que le estrujan a una población que en su mayoría se levanta bien temprano a las 5 de la mañana a trabajar,
para buscar el sustento de manera honesta, y no es justo entonces que mucha gente ha utilizado su influencia para beneficiarse a costa del pueblo dominicano. Mira una cosa, Wellington, y yo entiendo ese discurso y esas reflexiones que tú estás haciendo, pero habría una situación dentro del PRM que sería... Ahora mismo ya Luis inscribió su candidatura, Hipólito inscribió su candidatura y tú también. Pero hay un determinado, que creo que tú lo referiste muy, muy honestamente, un determinado grado de insatisfacción con la cuestión de las reservas. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Verdad que yo sí? Siempre fijé mi posición clara, que las reservas fueran... por el partido presentara por nivel de elección. O sea, que el 20% sí. No se aplicara en términos generales, sino por nivel de elección. De esta manera, el 20% de senadores, de diputados, del Congreso, eso garantizaría mayor democracia. Sí. Y iba a dejar al partido en una mejor posición. Sí, sí. Porque al final lidiar con esto es complejo. Y yo, que tengo ya alguna experiencia, porque he sido 3 veces miembro de comisión organizadora de proceso, arbitrar y ser justos con ese tipo de situaciones que tienen que envuelven a mucha gente es sí. Muy peligroso. O sea, y le puede hacer mucho daño al partido. O sea, ¿tú no crees? Nosotros nos llamó la atención. O sea, que precisamente ustedes que están defendiendo la democracia, vamos a llamarlo así, y la transparencia, entonces tomaran una decisión como esa con tantas reservas. ¿A qué se debió esa cantidad tan grande de reservas? O sea, tomar esa... ¿Cuál es la explicación? Tiene una respuesta lógica. Okay, y en ¿cuál esto es? Tengo que, obviamente, mi partido... que apenas tiene 4 años sí. Y que estoy convencido que hemos hecho algo extraordinario como sí. Organización. Fíjese que tenemos un presidente del partido, un joven brillante, el más joven de todos los partidos, una secretaria general también la más joven, que están haciendo un esfuerzo enorme. Sí. Sí. Y algo que nosotros manifestamos, Ramón Emilio y yo, fue precisamente que están las condiciones dadas para una gran coalición. Y el partido ha querido abrir esos espacios, no para puestos internos. Lo que se ha manifestado es para darle oportunidad a estas fuerzas políticas que puedan compartir con nosotros y construir esta gran coalición. Esa fue la visión. Esa fue la visión. Pero tengo que decir las cosas claras, sí, como claro, son, sí. Porque fue lo que... el partido, cuando nosotros planteamos y fijamos nuestra posición, haciendo los cálculos del 20%, cuántas candidaturas sería, ellos entendieron que no iba a haber espacio para poder hacer las alianzas. Ahora, sí, de reserva tú puedes enviar a convención, que es algo interesante. Eso es algo que yo quisiera que ustedes, y sinceramente también te lo digo, yo quisiera que ustedes lo conversen ya muy seriamente y oficialmente con la Junta. Si de reserva se puede hacer el cambio. Sí, correcto, se puede. Lo que no se puede es de convención a reserva. Ya cuando nos, hasta el día 22, hasta este día sí, 22, sí, sí, después sí. del día del 22 no hay ningún cambio. Ningún cambio. Ahora bien, ¿qué yo entiendo que debemos de hacer nosotros? Por ejemplo, si en X provincia nosotros todavía no tenemos una figura ya desarrollada, vamos a apostar a un liderazgo nuevo. Claro. Porque vamos a traer, tenemos un sinnúmero de dirigentes con formación que aspiran a posiciones y tal vez porque no tengan aquel nombre o no cuentan con un padrino, con mucho dinero. Exacto, porque entonces son tú tienes que buscar a cualquiera. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Es una crítica constructiva, pero es algo que yo creo y lo digo, porque yo digo lo que pienso. Entonces, ¿tú hubieras preferido que se desarrollaran? Yo pienso que hay tiempo. Sí. Vamos a dar ese compás de espera
porque de reserva se puede ir a convención. Entonces el partido todavía tiene un espacio de tiempo, para, en estos casos de provincias donde ya hay situaciones, nosotros hemos recibido un sinnúmero de comunicaciones, de quejas, el partido tiene tiempo y tengo fe de que la dirección del partido va a asumir estos casos y le vamos a buscar solución. Pero reitero, aquí hay una crisis de identidad. Los políticos no dicen lo que piensan. No, eso entonces, es cierto. Yo estoy diciendo lo que yo pienso. Y entonces, sin pelo en la lengua. Sin pelo en la lengua. Porque por eso, es lo que hay aquí en este país, es lo que necesita. Que la gente hable claro y diga las cosas como son. Por eso lo dije y lo había comentado. Y dije incluso en Sol de la Tarde, después que tú estuviste ahí, digo yo, señor, pero parece mentira, Wellington Arnaud es uno de los precandidatos más claros que está planteando las cosas como las siente y como las ve. Y eso es cierto. Hay otro punto que también quiero oír tu opinión. Dice Johnny John desde la Liga, a pesar de que Paliza, el presidente del PRM, dice que no se van a distraer con eso, la unificación de las elecciones, porque eso se ha hablado mucho. Incluso Johnny Jones lo plantea de una forma un poco, dice, bueno, en caso de que haya una reforma constitucional ahora, que se esté planteando la reforma constitucional, meter el punto de la unificación de las elecciones ahora. ¿Qué tú crees? Yo pienso que la hora es lo complicado. Sí. Ese es un tema que traerlo ahora no es conveniente. Se sumaría a este desastre que vivimos hoy. Yo pienso que luego de estas elecciones debemos de ir ahí. Porque es evidente que unas elecciones antes, eso hay que hacerlo, pero ya no hay tiempo ahora. Ahora hay que hacerla como está. Claro, ahora hay que hacerla pero como está. Pero va a haber que modificar. Claro que sí, va a haber que modificar posteriormente. Eso es un sentimiento que hay en los diputados. Sí, claro. Haya la posibilidad de cambiar otra vez. Ahora. Ahora que se quede. Sí, pero, yo creo que un sentimiento generalizado de todo el mundo. De todo el mundo. Sí, yo no creo que nadie. No sé cuál fue el criterio. No fue bien analizado. No fue bien analizado. Evidentemente que no fue bien analizado. Inclusive se le va, y es algo que tienen los propios alcaldes como una solicitud, o más bien algo que se le va a reducir, inclusive por lo que fueron elegidos. Claro, inconstitucional. Ahora bien, por eso no fue madurada, no fue bien pensado. Sí. Sin embargo, para que demos claro, ese es un tema que ahora, el ahora es lo único que estoy en desacuerdo. Sí. Por lo complejo que está el momento. Exacto. Y eso habría que hacerlo para las próximas elecciones. En estos minutos que nos quedan, yo quiero que me diga, Wellington Arnaud, ¿por qué la gente debe elegir a Wellington Arnaud como el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno? ¿Qué tú le estás ofreciendo? ¿Por qué? Primero, estoy mostrando que sí se puede hacer política diciendo las cosas llanas, claras. La sociedad dominicana necesita políticos que no tengan pelos en la lengua y que dejen de dar tanta cotorra y hablar las cosas como son para recuperar esa credibilidad. Como estamos en un proceso interno de nuestro partido, le estoy presentando simplemente a mis compañeros una visión diferente de cómo nosotros, con una oposición inteligente, con una oposición con propuestas claras, llanas, pero contundente, con determinación, en un contexto que todos sabemos que al PLD, para desplazarlo del poder, no es con ojos bonitos, ni haciéndole, ni teniéndole miedo, sino es enfrentándolo con respeto, pero con mucha fuerza y determinación, porque el precandidato que va a ganar la convención del partido va a ser precisamente el que guíe y el que demuestre que tiene las herramientas necesarias para vencer al PLD. Y eso es lo que yo le estoy presentando a mis compañeros. Y mi mensaje ha sido construido precisamente de un deseo que tienen los PRMistas de llegar al poder para ver a su partido hacer las transformaciones que requiere la República Dominicana, de tener un Estado social y democrático de derecho. Demostrarle que sí se puede, que no hay que tener miedo, que cuando uno tiene una determinación hay que echar el pecho y dar el paso hacia adelante, que hay una generación
y un país que está demandando un liderazgo del siglo XXI. Usted decía, estoy cansada de lo mismo y la misma gente. Bueno, aquí hay opciones diferentes, que estamos preparados y que no estamos solos, porque contamos con gente buena que ha abrazado este proyecto, que cree en que no todo está perdido, en que no todos somos iguales, en que sí se puede tener fe, que hay gente que queremos hacer las cosas bien, que tenemos vergüenza, ay, sí, es que queremos que nuestros hijos anden con la frente en alto. Sí. Hay gente así, y la mayoría del pueblo dominicano es gente trabajadora, así gente es, que quiere vivir en tranquilidad, que lo que quiere es que tengamos una justicia, porque repito, la justicia no es igual a todos, y eso es precisamente lo que yo le estoy mostrando a mi partido, a la dirigencia, a la militancia, a todo el país, que hay una nueva opción que tiene la determinación y sobre todo la voluntad de todo corazón de hacer las cosas bien con la ayuda de Dios. ¡Vamos a aplaudirlo! ¡Qué lindo, Wellington! Gracias. Sinceramente, me satisface mucho, me satisface la forma en que te expresas, la forma en que concibes lo que tiene que ser la política, que a todos nos hace mucha falta aquí en el país, indudablemente que eso es así. Y espero que realmente en el partido, tus compañeros de partido, pues aprecien ese esfuerzo enorme. Estás haciendo un esfuerzo enorme. Sí. Tú eres guapo. Este país necesita gente que también, ¿verdad?, no tenga miedo. Que no tenga miedo. Eso es verdad. Yo te felicito. Con respeto, pero sin miedo. Quiero que siempre consideres la situación de la mujer, que sea siempre uno de los puntos. Se lo vamos a pedir a todos los partidos, porque se dicen tantas disparates por ahí, que nosotros lo que queremos es igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades. Están las mujeres tirando. Cayó, eso es tirando, que están tirando de los molinos. Igualdad de educación, con tantas disparates que se están diciendo en estos momentos. Wellington, muchísimas gracias por estar aquí en la Hora de Consuelo. Ya tú sabes que Leonel había decretado ser la oposición a su propio partido desde el 2016, o sea que a mí no me ha sorprendido todo esto que está sucediendo tan lastimoso en el PLD, porque como bien tú dices, está perjudicando al país. Es al país que se está perjudicando con toda esta situación. Y no tiene nadie derecho a hacer eso. Gracias, Wellington. Gracias a usted. Y suerte. Señores, seguimos con ustedes. Recuérdense que estamos gracias al Grupo Rica, como siempre. A Plaza Lama, a Óptico Oviedo. Hoy es martes. Pues hoy es martes de Óptico Oviedo. Tú compras montura, cristales gratis en Óptico Oviedo. Y tu marca país, marca café. Santo Domingo. Seguimos.